Un joven que a cara descubierta llama a la violencia, llama a impedir por la violencia el libre y el legítimo ejercicio del derecho de otros jóvenes, tiene que responder y asumir sus consecuencias. Eso es en un Estado de Derecho. Lo sorprendente es que haya discusión sobre el tema. Lo sorprendente es que por parte de propios parlamentarios, que son quienes hacen las leyes, no estén dispuestos a que se cumplan las leyes. En un Estado de Derecho, la única defensa que tenemos todos los ciudadanos, y en este caso 300.000 personas afectadas por esta incitación a la violencia, es que quienes lo hacen tengan consecuencias. Y hay una consecuencia más, que también se le ha pedido al DEMRE, que es quien administra la prueba. Entre las condiciones a las que adhieren cuando un joven se inscribe para dar la prueba de selección universitaria, está que está impedido de poner obstáculos o de alterar el orden o el normal desarrollo de la prueba de selección universitaria. Por lo tanto, le hemos pedido que también dé cuenta de qué medidas se van a tomar para impedir que aquellos jóvenes que participaron en el boicot y en la funa de la fecha anterior, por supuesto, no se les permita seguir participando de este proceso. Bueno, lo justo es que quien adhiere a determinadas condiciones y no cumple, asuma las consecuencias. Cuando un joven se inscribe para dar la prueba de selección universitaria, se compromete a no alterar el proceso y sale en esas consecuencias y en esas condiciones que se firman y a las cuales se adhiere, que si tú entorpeces el proceso, quedas fuera del proceso. ¿O a usted le parece razonable que un joven que participó en la funa de un local en donde se rindió la prueba, que impidió que sus compañeros de sala rindieran la prueba, se presente entonces a una nueva fecha para que tenga la oportunidad de volver a funar a sus compañeros de sala? Nosotros lo tenemos claro. Entre los jóvenes que están promoviendo la violencia y entre aquellos jóvenes que quieren terminar su proceso en paz, no nos perdemos y nuestra opción va a ser defender a quienes quieren terminar en paz. Así es, si es que a él tiene dos problemas. Él tiene dos problemas y lo ha dicho ya el Ministerio del Interior. Va a tener que hacerse responsable judicialmente. Es un joven de 18 años que ha llamado a impedir el legítimo ejercicio de otros jóvenes, ha llamado por la violencia, porque cuando uno llama a impedir un legítimo ejercicio es un acto violento, va a tener que responder ante la justicia de sus acciones. Y al mismo tiempo, él al inscribirse para dar la prueba de selección universitaria en las condiciones que fija el DEMRE, no el gobierno, no el Ministerio de Educación, el propio DEMRE fija ciertas condiciones y dice que aquel alumno que obstaculiza de alguna manera el normal desarrollo de la prueba de selección universitaria debe quedar al margen del proceso.